indicando que la gente que no tiene nada que ver con el espectáculo se retire. Y esto, arranca el partido, se mueve la pelota, comienza el fútbol. Acá en la cancha del Estadio Jocay se enfrentan Delfín Barcelona, Copa Ecuador, cotejo de vuelta, semifinales. Cruza también ahí Gabriel Márquez, recupera, intenta rechazarla, le queda para Caicedo. Va tocando más atrás, se equivoca. Es Barcelona quien recupera, tocándola con quién, con Fidel Martínez. Fidel para Marcos, se viene Barcelona. Está Fidel, la tiene Marcos, Marcos por la izquierda. Buen pase, qué buena jugada. Remata Fidel y el portero Ortiz desvía la trayectoria de esa pelota. Llegó Barcelona, oportunidad clara que tuvo Fidel. Se salva el Delfín, Rafael. Y qué gran jugada la que inicia Damián Díaz, conectándose con Martínez. Hace una diagonal importante, Fidel lo deja corriendo solo por la banda a Caicedo y luego le marca el pase. Una doble jugada del cuadro de Torero que estuvo por cerca de llegar la primera. La primera tuvo Barcelona de los pies de Fidel Martínez cuando sale jugando desde el fondo. La tenía Darío Aymar. Viene el Quito, cuidado con el Quito, intenta hacerlo pasar de largo, la recupera Robert Burbano, va tocando de primera con Piñatares, este a su vez con Edison Caicedo, salida de parte del equipo Cetáceo, cruza la mitad del terreno de juego, este es Caicedo, lo va abriéndola por derecha con Pedro Pablo Perlaza, ahí está Pedro Pablo, levanta el centro, cuidado, se complicaba ahí en el rechazo Darío Aymara. Estaba cerca Carlos Garcés, se ponía peligro, miedo ese ataque cetáceo. Se salva Barcelona, por poco Garcés dentro del área aprovecha. Y hay un error de Frickson Erazo que no sale a buscar la pelota para rechazarla, sino que deja que la pelota pegue un bote y por casi sorprenden a la zona defensiva del cuadro torero. Son los minutos del cuadro cetáceo, lo veíamos ahí a López levantando la pelota, salía para controlarla sin problema Máximo Banguera, le da salida de oportunidades, se viene Fidel, está Fidel, mete primera dentro del área, tocándola para el Quito, aparece Giovanni Nazareno, la rechaza nuevamente la pelota, la tiene Fidel, está alegría y atrevimiento por el sector, por la mitad de la cancha, le pega para Pérez, remate con pierna derecha. Y la pelota pasa cerca del arco que defiende el guardameta Ortiz. Nueva llegada del cuadro torero. La pelota que la tiene, ahí estaba Carlos Garcés, se va apoyando más atrás, tocándola con Sergio López. El pelotazo largo, qué buena pelota, la tiene Garcés, está dentro del área. Cuidado con Garcés, se puede venir la primera, intenta pegarle con izquierda, le queda López. El remate de Sergio. Y la pelota que pasa cerca del arco que defiende Máximo Banguera. Delfín intenta, quiere empezar sorprendiendo el partido. Partido cotejo de ida y vuelta hasta el momento, Rafa. Y el cuadro del Delfín sigue jugando a las espaldas de Mario Pineda, que hasta el momento con Frickson Erazo comienzan a tener ciertos inconvenientes y por eso el cuadro del Delfín trata de llegar también a presionar al cuadro del Barcelona. Es desde el fondo la salida del Barcelona, el pelotazo largo, la controla ahí Leonardo Campana, sigue peleando, está con todo Leo, le queda para Pineda, Pineda con la pelota, se va Mario, intenta irse, chocaba con ahí con Marcos Caicedo, que siga la jugada, se equivoca, le recupera Barcelona, la tenía Fidel, le queda al Quito, remate de derecha, y el portero Pedro Ortiz alcanza a puñetear ese remate, buscaba destino de gol, qué remate del Quito Díaz, ahora se salva Delfín. Espectacular el remate de Damián Díaz, aprovechando una pelota que quedaba frontal luego del rechazo de Rivero. Y aquí tenemos aquí el remate potente del jugador de Damián Díaz que pega en el travesaño. Partido interesante, partido muy movido. Cero tiene Delfín, cero Barcelona. La salida, ahí está por intermedio del jugador Piñatares tocando de taquito Burbano para Pedro Pablo Perlaza, cruza la mitad del terreno de juego, por el centro la está pidiendo López, ahí está, va a pegarle López, espectacular atajada, Máximo Banguera responde bien ante el potente remate de López y manda esa pelota por un costado, lanzamiento de esquina favorable para el equipo cetáceo. Me gusta muchísimo este partido, Roberto. Tenemos emociones en los dos arcos. En esta, la que saca Banguera, la pelota lleva a puerto de gol y en esta se salva el cuadro amarillo.
Sí, para sumarle al comentario de Rafa, es justamente eso lo que reclamaba el profesor Bustos. Ataca del fin, Roberto. Se viene ahí Robert Burbano abriéndola por derecha para Pedro Pablo Pernaza. Levanta el centro, responde bien ahí Máximo Banguera. Tiene que rechazar la pelota Frickson Erazo. Le va quedando para Juan Diego Rojas. Más atrás para Giovanni Nazareno. Ahí está Nazareno, intenta robarse la raya. El centro, segundo palo. Pineda que cabecea esa pelota. Y la manda al lanzamiento de esquina y empieza a alentar toda la hinchada del Delfín. Muy cerca el cuadro cetáceo de la primera, Rafa. Ha generado situaciones de peligro de gol y Banguera ya comienza a convertirse en figura. Ahí está, le va a pegar López con pierna derecha, levanta el centro, primer palo, pelota adentro, gol. Esa pelota la desvía la trayectoria. Nada que hacer para Máximo Banguera. Y de esta manera se pone la primera en el Jockey. Uno tiene Delfín, cero Barcelona. Y llega a la primera del partido. Y es Edinson Caicedo, el volante de marca en una pelota parada. Llega con golpe de cabeza para marcar la primera del encuentro. Decíamos segundos antes, nada más. El Delfín había generado, había convertido ya a Banguera en figura y en una pelota donde se pierde la marca entre Campana y Pedro Pablo Velasco, cabecea Caicedo y marca la pelota cruzando el remate y es 1 Delfín, 0 Barcelona. Se la está pidiendo nuevamente por el centro Piñatares, Burbano, Caicedo, por el sector derecho. La salida para el cuadro cetáceo, qué buen pase de Pedro Pablo, va a llegar Burbano, el centro a ras de piso, le queda Garcés, está dentro del área, se apoya con Pernaza, ahí está Pernaza, más atrás para el Kaiser, se prepara el Kaiser, se la está pidiendo López, filtra bien el pase, le queda, ¿quién va a llegar? Carlos Garcés nuevamente con la pelota, ahí está, el Kaiser le va a pegar, el Kaiser, la pelota pasa cerca del arco de Máximo Banguera. Miraba simplemente la gente del Barcelona, potente remate del jugador número 13 del Delfín. Y mira cómo el cuadro del Delfín tuvo mucho tiempo la pelota, no salió a presionar la gente del Barcelona. Tenían que tomar mejor las marcas, termina haciendo un remate de media distancia y Leonardo Ramos comienza a moverse en la parte de la zona técnica. Cristi, no sé si tiene impresiones el técnico uruguayo. Abriendo por derecha, la va a pelear Pedro Pablo Pernaza, se barre bien Pineda, la recupera para Barcelona, se viene el contragolpe, cruza la mitad del terreno de juego, ahí está Pineda, levanta el esférico, jugando por derecha, pase de Fidel Martínez, le queda Campana, y el portero Ortiz aparece desde el fondo, gana esa pelota. Tenía oportunidad de haber cabeceado Campana, se pierde el empate en esta llegada, Rafa. Muy buena la jugada colectiva del cuadro del Barcelona. El bote que pega antes que la pelota llegue a las manos de Ortiz es el que lo deja sin oportunidad de cabecear la pelota Campana, que no busca el esférico y se pierde una clara oportunidad luego de una nueva jugada colectiva. Apoyándose con Juan Diego Rojas, se mete primera, se viene, cruza la mitad del terreno de juego. Este es Rojas, abierto por derecha está también Robert Burbano. La está pidiendo Burbano, la tiene Burbano, cuidado, cruza también Pedro Pablo. Pernaza la toca con López dentro del área, López lo hace pasar de largo, Erazo. Lo que se pierde Sergio López lo hizo pasar de largo a Frickson Erazo. Muy débil la pelota en el centro y le llega oportunamente a las manos del portero Máximo Banguera. Se salva Barcelona. Y otra vez es Barcelona los que tienen problemas en zonas defensivas. Y una vez más, Frickson Erazo pierde un mano a mano frente a López, que engancha dentro del área. No lo quiere tocar el defensor, queda para rematar. Y en buena hora para Barcelona, no lo hace de buena forma el número 10 del cuadro de El Delfín. Se le nota también algo cansado a Sebastián Pérez y a Gabriel Márquez, producto de la forma como está jugando Delfín, constantemente atacando por la mitad, abriendo por las bandas. Cuando se prepara, ahí está López, va al centro, segundo palo, cabezazo de Cangá. Y el puñetazo de Máximo Banguera para mandar la pelota a un lanzamiento de esquina.
ahí está López cobrando de primera el rechazo de Pedro Pablo Velasco. Aquí tenemos la reiteración del cabezazo de Cangá primero, centro de López. Cangá que cabecea y Vanguera con lo justo al tiro de esquina. Acá una oportunidad de pelota quieta buscando el empate del cuadro del Barcelona. Desde Costa Rica nos hacen llegar saludos y sobre todo sintonía ahí a la familia Granda que nos observa desde Costa Rica. Perfecto, gracias a toda la gente que está en sintonía. La pelota que le va quedando la tiene Alves tocando de primera para Fidel Martínez. ¡Le va a pegar Martínez! ¡Vuelve a llegar Barcelona! ¡Se salva del fin! En esta ocasión era Fidel Martínez. ¡Alegría y atrevimiento! Ganaba una pelota el Quito Díaz, la tocaba, el pase de primera de Alves y Fidel Martínez que manda el esférico por arriba del arco que defiende Ortiz. No sé si ese toque de Alves, que es elevado, para que luego controle Fidel Martínez, hace que el delantero no pueda ejecutar bien el remate, porque tiene que hacer dos tiempos, dos jugadas, pero muy buena la presión del Barcelona, se equivoca en la salida Riveros, esto lo aprovecha Díaz, quien habilita a Jonathan Alves, que cede la pelota a Fidel, que parece que es de consideración. El fútbol está en todos lados, pero tu equipo ideal está en Cell Shop, ese celular que buscas con todos los accesorios para disfrutar la vida online. Solo en Cell Shop, un mundo de comunicación. Se viene Rojas, con pierna izquierda remata, y ahí está el portero Máximo Vanguera para controlar al esférico. Es la primera clara del Delfín en esta segunda parte. Aquí tenemos el remate de Rojas, que lo controla con tranquilidad el arquero Máximo Vanguera. Barcelona ha tenido ya dos aproximaciones en estos segundos 45 minutos. Lamentablemente, la baja de Fidel trastoca los planes del profesor Ramos. Perlaza se apoya con Caicedo. Caicedo por el centro para Sergio López. La tiene López, se prepara López, le pega con derecha. El remate sale desviado, simplemente ve cómo esa pelota abandona Máximo Vanguera. Va a jugarla el guardameta amarillo. Tiene que movilizar la pelota el arquero del conjunto del Barcelona. Se la pide Gabriel Márquez. Este es el Quito Díaz. La tiene Velasco. Triangulando está con Márquez. Márquez para el Quito. Circunferencia central para Sebastián Pérez. Este es Fricción Erazo. Tocando corto para el Quito Díaz. La marca de Caicedo. Levanta la pelota buscando la Castillo. La controla, le queda a Alves. No le pega bien. Le pega mordido esa pelota. Tuvo nuevamente Jonathan Alves en sus pies la oportunidad de poner el empate. Y nuevamente Barcelona tiene la pelota y hace daño. Obviamente la calidad de sus jugadores hace que tenga superioridad al momento de mantener la pelota en su poder. Damián Díaz controló, hizo jugar a todo su equipo, se la dieron al número 10, lo vio correr al jugador Byron Castillo y este le cede un banquete a Alves, que se pierde por segunda ocasión en este partido la posibilidad del empate. Lateral favorable para el cuadro amarillo. Si es Copa Ecuador, el canal del fútbol es el propio. Transmisión única y producción de primera para que vivas en lo mejor de nuestro fútbol como te gusta. La pelota que le queda a Jonathan Alves. Se la pierde Alves solo frente a Ortiz. Gran oportunidad que tuvo la gente amarilla en los pies de Jonathan Alves. Nuevamente una pelota. No puede. Ahí el jugador Alves cuando se viene Barcelona. El pase del Quito Díaz. Lo buscaban nuevamente a Byron Castillo. Después de una gran corrida del número 26 del equipo del Barcelona, cuando está en esta oportunidad, la tiene Burbano. Burbano el centro, el rechazo de Lazo le va quedando para Garcés. De media vuelta Garcés. Y Máximo Vanguera controla la pelota. ¡Qué buenos minutos que tenemos hasta el momento en el partido! Otra vez un partido de ida y vuelta. Primero la acción donde el cuadro del Barcelona la tuvo por intermedio de Alves. Y luego este disparo de media volea de Garcés. Si es Copa Ecuador, el canal del fútbol es el propio. Transmisión única y producción de primera para que vivas el mejor de nuestro fútbol. Tal como te gusta, el canal del fútbol, canal oficial y exclusivo de la Tri. Pídelo a tu cable operador. Retrocede la pelota. Este es Cangá, campo que defiende el cuadro amarillo.
Tanga intentando meter el pase, le queda la Tuca Ordóñez, la marca de Erazo, levantando por derecha el centro de Perlaza. Penal. Había mano y hay penal. Hay penal, 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 penal para Delfín. No reclaman los jugadores del Barcelona. Y se prepara Carlos Garcés para poner, para patearla desde el punto penal. Manos en la cintura. Concentración total. Se da la orden. Le va a pegar Garcés. Pelota adentro, gol. Infartantes, vamos a vivir los últimos en el partido, Rafa. Y qué definición la de Carlos Garcés, con calidad, con colocación y algo de potencia. Evita que el portero Banguera, que había adivinado hacia dónde iba la pelota, termina marcando la segunda del cuadro de El Delfín. Está nada más a uno El Delfín de pasar a la final de Copa Ecuador. ¿Qué ocurrirá en los últimos minutos? Como lo decía Roberto, será de infarto. Barcelona se defiende. Ahí está López, esperando que se dé la orden. Va a levantar el centro López. ¡Gol! ¡Gol! Su capitán Garcés nuevamente dentro del área. Aprovecha el centro de Sergio López. Rosa la pelota y de esta manera manda el espíritu al fondo del arco. Y acá está la conquista. Tiro libre de lejos distancia. Nadie toma la marca de Garcés. Sale Banguera a buscar el encuentro de la pelota. Y el número 11 nada más lo que hace es rozar la pelota. Habilitado al parecer. Y llega la conquista. La tercera del partido. Y con esto hay un finalista, señores. Y es el cuadro del Delfín, que está llegando a la gran final de Copa Ecuador. ¡Qué partido, señores! Acá en el estadio Cocay de Manta. Delfín está ganando 3-0. Y hay una cartulina amarilla. María Paz Maldonado, ¿de quién se trata? ¿Quién amonestaron? Sí, para Garcés, justamente por la camiseta. Esto es una locura, una emoción, lo que se vive en la planta baja del estadio Cocay de Manta. Me parece que Manta se enfiesta. Todos los jugadores salieron a la celebración con sus compañeros. Una cosa de locos lo que se vive aquí. La emoción que se transmite a la gente, la hinchada del Delfín, es impresionante. Lara busca la mitad del terreno de juego y dice que no va más. Alegría por parte de todos los jugadores. Y se ve reflejado con este pase a la final de la Copa Ecuador. El abrazo de... Vamos con las estadísticas de este partido. Lo que dejó en este encuentro, justamente a revisarlas rápidamente, la posesión de la pelota, donde Delfín logra clasificar a la final de la Copa Ecuador. Posesión, intentos de gol, Delfín 5, Barcelona 6. En tiros al arco, el cuadro del Delfín 8, Barcelona 5. Tiros de esquina, Delfín 7, Barcelona 1. En lo que tiene que ver a faltas cometidas, el cuadro del Delfín 7, Barcelona 1. En posiciones adelantadas, Delfín 1, Barcelona 0. Tarjetas amarillas, 4 para la gente del Delfín, 2 para los amarillos. No hubo expulsados en el compromiso, no hubo tarjetas rojas. Y termina una posesión general del encuentro, 60% para la gente del Delfín, 40% Barcelona.